Un subinspector de la PNC fallecido, dos agentes heridos y dos pandilleros muertos fue el resultado de un enfrentamiento armado en el municipio de Chinautla, zona 6. El ataque se produjo en dos puntos de la ciudad luego de un tiroteo a buses del transporte colectivo en la colonia Arimani. Este se registró a primeras horas del día, hiriendo a tres personas. Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, aseguró que la forma de contrarrestar la ola de crimen es desarmando al país. La necesidad urgente que tenemos, y cada vez que pueda voy a hacer este llamado, de la reforma del Código Procesal Penal. Tenemos que tener una herramienta legal que nos permita actuar, como yo he dicho, ¿verdad? Salir a despistolizar el país con la certeza que los que sean sorprendidos portando o teniendo armas de forma ilegal, explosivos de forma ilegal, armas artesanales de forma ilegal, no van a tener medida sustitutiva. Según Pablo Castillo, portavoz de la PNC, quienes dispararon contra los agentes de la policía son pandilleros que delinquen en el lugar. Más de 30 autopatrullas y unos 500 elementos de seguridad se unieron a la persecución de los atacantes.